¿A dónde vamos ahora? Vamos hecho en México, vamos hecho en México. Adelante. Figuras hechas de las hojas que un día vieron crecer el grano de maíz de Cuatlinchan. Aquí mismo en el pueblo, ya que en el pueblo se dedican a la cosecha. Naturales o pintadas, son materia prima para 11 mujeres que se esmeran. Sí la pintamos, o sea, según la figura es que vamos viendo el tono, el color. Esa pintura se pone a hervir agua con una poca de sal y luego se le pone un tanto de anilina. Se dejan secar y si se rocían con un poco de agua se vuelven flexibles. Se pone a secar y se arma por medio de alambre la figura que deseamos hacer. Se dobla la hoja y se pega con silicón. Ellas combinan diversos materiales, así van forrando y armando. De la mazorca, el alimento más mexicano, se aprovecha todo. Este es un trabajo hecho en México. Estamos orgullosos, ¿no?, de que vean que todavía aquí se pueden hacer muchas cosas con material del campo. Llevan 3 años experimentando. Pues que esperemos más que nada que les guste y que si de alguna forma hay algún interés para que nos apoyen. Desde el pueblo de Cuatlinchan, Paulina Ramos, a quien corresponde. Bien, gracias. Se han mandado, ¿cuántas piezas rápidamente? 19, Jorge. 19 piezas, correcto. 19 piezas al 5166-2313. Se las vamos a hacer entregar a ustedes. Mandamos si es fuera del interior de la República. Nos vamos a nombre de todo este equipo. Soy Jorge Garralda y un consejo. ¿Sabe qué? No se dejen.